Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Quisiera darles la bienvenida a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Revista de la Universidad de México y de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Muchísimas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por acogernos en este espacio para presentar la impresión de El Diario de la Pandemia, una obra que coeditaron la Revista de la Universidad y la Dirección General de Publicaciones. ¿De qué se trata esto? Bueno, para empezar, es una obra colectiva. Aquí se juntan unos 137 autores. Desde el 28 de marzo hasta el 30 de junio estuvimos recibiendo y publicando un texto por día. Cuando decimos que hay una obra colectiva, podemos imaginarla que detrás de esas 137 personas todavía hay más personas. Incluso cuando un autor firma un libro, es un autor y de todas formas implican los esfuerzos de muchísima gente. No podría yo mencionar a todos los implicados aquí, pero me gustaría mencionar quizás a los dos principales que lanzaron el proyecto y estuvieron todo el tiempo ahí. Serían Jorge Volpi, desde la Coordinación de Difusión Cultural, quien alentó, impulsó a que la sección cultural de la UNAM cumpliera con este papel de acompañamiento, este papel de compartir, este papel de la cultura que está ahí para ayudar a reflexionar, ayudar a expresar emociones, ayudar a, en un momento de catástrofe, en un momento de incertidumbre, sacar cierto sentido de lo que está sucediendo y también hacer de la experiencia de cada uno algo más profundo. Y por supuesto, Guadalupe Nettel, quien invitó, ¿no?, y le dio forma a este diario de la pandemia a lo largo de estos días en el que el mundo estuvo encerrado. Fueron llegando los textos, fuimos llamando a escritores conocidos, a escritores no conocidos, escritores lejanos, escritores cercanos, escritores que estaban en todos los, en distintas geografías del mundo, y nos llegaron. Era un poco en esos tiempos de total desconocimiento de lo que nos estaba sucediendo, donde todo era tan nuevo, era una especie, era como si cada texto que llegara fuera una carta, era como un poco tembló. Cuando tiembla aquí en México siempre llamamos inmediatamente a nuestros familiares para saber cómo les fue, qué les está pasando y cómo sucedió, si están bien y si están bien, qué fue lo que les pasó durante el temblor, cuáles fueron sus aventuras o cuáles fueron sus sentimientos o cuáles fueron sus pérdidas. Lo mismo en este caso, tras esta catástrofe hicimos un llamado a la comunidad de escritores que se congrega en torno a la revista, que se congrega en torno a, bueno, a la literatura en español, pero también en otros idiomas, para preguntar qué es lo que estaba pasando en sus casas. Y todos desde nuestras casas compartimos un poco de experiencia. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una, perdón, se me cayó la hoja, vamos a hacer una presentación híbrida, tal como nos lo ha pedido la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Es decir, que tenemos con nosotros, primero, un gran agradecimiento para Sergio Ramírez. Él nos va a acompañar hoy para platicar un poco de esta experiencia, de lo que es la experiencia de la, también de la pandemia como escritor. Sergio es un escritor nicaragüense muy, muy conocido y muy, muy querido por todo el continente latinoamericano, pero bueno, por el mundo entero. Es Premio Cervantes 2017, es presidente del Festival Centroamérica Cuenta. Es un hombre comprometido con la literatura, pero también con la historia y con el devenir de su país y su región. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Bien, gracias, aquí estamos. Eres, Sergio, por supuesto, es uno de nuestros diaristas, es una de las personas que nos compartió su experiencia en este diario. Vamos a platicar con él después de un primer video. En esta presentación van a ver tres videos, tres de nuestros colaboradores: Joka Reiner-Cerrón de Brasil, Carolina Ramqvist de Suecia y Chiara Valero de Italia, nos hicieron el favor de responder a una pregunta precisa, que era: si ustedes tuvieran que escribir para el diario de la pandemia ahora, es decir, 6 meses después de que el mundo dio este vuelco, aunque pueden ser ya 7, 8, vamos avanzando en el tiempo, ¿qué escribirían ahora? ¿Dónde están ahora sus reflexiones? Tuvimos las primeras hace 6 meses, ¿qué está sucediendo ahora en su panorama
mental. Entonces, les voy a dejar con nuestro primer video, que es la respuesta de Joca Reyners Terrón, escritor brasileño de San Paulo, multipremiado y traducido al español. Búsquenlo. Tenemos también un cuento suyo en el último número de la revista Futuro. Se los recomiendo mucho para cuando terminemos esta presentación. Vámonos con el video de Joca. ¿Qué escribiría Joca ahora? Bem, personagem, um dos personagens mais importantes do meu trecho de diário que foi publicado no Diário da Pandemia, ele falava de um mendigo que vinha aparecendo na frente do meu prédio e que ficava chorando e gritando. É uma imagem verdadeiramente aterrorizante. Pois bem, nesse sentido, nada mudou. Depois de 8 meses, acredito que eu tenha... Acho que o texto eu publiquei há uns 6 meses, mais ou menos. E, bem, eu fiquei 8 meses sem sair de casa, depois do início da pandemia. Somente na semana passada eu fui viajar com amigos e numa situação totalmente isolada e tal, mas viajei para uma casa de campo. E, no entanto, esse homem que aparece na frente de casa continua a aparecer. Ontem à noite ele estava deitado no meio da rua, à 00h45, gritando pavorosamente e pedindo socorro. E ninguém o socorre. Hoje, em São Paulo, nós temos 25 mil pessoas vivendo na rua, nas ruas. Acredito que talvez a grande questão política das metrópoles está sendo encenada aqui, porque nós estamos passando pelo processo eleitoral agora em novembro. Daqui a 2 semanas haverá eleição para o novo prefeito da cidade de São Paulo, que é a cidade onde eu vivo. E o único candidato de esquerda que representa uma renovação assim na política brasileira, o nome dele é Guilherme Boulos, ele é líder do MTST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Teto da cidade. Ele é o terceiro candidato nas pesquisas. Ele tem a vice-candidata à prefeita, junto com ele, que concorre. Foi a primeira mulher a ser prefeita da cidade de São Paulo e também uma mulher nordestina. Né? Ou seja, uma migrante, uma pessoa que veio do Nordeste do Brasil para viver em São Paulo. E é uma chapa muito interessante. O Boulos é um político que representa uma novidade, porque ele vem dos trabalhos comunitários, né, com esses moradores de rua. E eu estou dizendo isso por quê? Bem, porque a gente é uma situação importantíssima. Eu vivo no centro da cidade de São Paulo, onde há muitíssimos moradores de rua. Você não consegue andar 100 metros sem... que lhe peçam dinheiro, sei lá, 10 pessoas lhe peçam dinheiro, é uma verdadeira... Nós enfrentamos a pandemia, que é uma epidemia descontrolada, causada por um vírus, mas enfrentamos uma outra epidemia, que é uma epidemia de miséria, de pobreza, que ocasionou esse aumento brutal de moradores de rua na cidade, e também uma epidemia de indiferença, onde os habitantes da cidade, que são de classe média ou que pertencem à elite, simplesmente não veem essas pessoas. Essas pessoas são pessoas invisíveis, que vivem na rua e são completamente invisíveis. Tem um grau de invisibilidade que é espantoso, assustador. Portanto, acho que se eu fosse escrever um novo diário, eu escreveria novamente sobre esse homem que grita diante da minha janela, como se gritasse para mim. Ele certamente não é normal, ele tem algum problema mental ou algo assim, ele deveria estar talvez numa instituição que o abrigasse, né? Uma instituição psiquiátrica ou algo assim. E
Eu certamente escreveria sobre ele. Me interessa demais, sabe? Porque aparentemente nas metrópoles, e aqui em São Paulo isso é muito evidente, nós vivemos duas realidades. As pessoas que têm posses, que têm possibilidades, que moram sobre um teto. E existe uma outra realidade que é representada por aqueles que não têm absolutamente nada. E que não tem teto, né? Vivem nas ruas, à mercê da bondade alheia. Uma bondade que anda cada vez mais escassa. E essa bondade, e essas duas realidades raramente se tocam. É como. Tem um romance do China Mieville, que é um escritor britânico de ficção científica, chama The City and the City, e que é, em decorrência de uma. Sei lá, é meio inspirada no período da Cortina de Ferro no leste europeu, né? E são moradores que vivem numa única cidade, mas que ocupam planos diferentes e que são obrigados por lei a se ignorarem. Eles se ignoram. Eles não podem denotar a presença do outro, porque isso seria cometer um crime. Então, são dois países, duas cidades com habitantes e cidadãos de dois diferentes estados que ocupam o mesmo espaço, mesmo lugar no espaço, mas não podem se ver. Aqui em São Paulo, a gente vive isso. Porque é como se essas pessoas invisíveis não estivessem no mesmo lugar que nós, cidadãos de classe média, ocupamos. E isso causa. Pode ocasionar duas coisas. Uma é. Nós que agora enfrentamos a ideia de fim do mundo, né? A ideia do apocalipse parece que está cada vez mais frequente e confesso, acho que essa ideia perdeu bastante do seu charme na medida em que deixou de pertencer somente ao campo imaginário e se tornou algo concreto. Afinal de contas, aparece que o mundo está realmente acabando, né? Não é mais uma ficção, não faz parte mais dos livros e dos filmes. Aparentemente o mundo está acabando, então essa ideia perdeu bastante charme. Mas o que eu percebo é que ao observar esse sujeito, esse cara que grita diante da minha janela e que fica ajoelhado no meio do cruzamento de duas ruas movimentadas, gritando aos céus, é que o mundo desse cara já acabou, né? O apocalipse para ele é coisa do passado. E esse mundo, e eu o observo na condição de quem ainda espera pelo seu próprio fim, né? É como se eu visse nele o meu futuro. E é uma ideia que, eu não sei, para mim ela soa inspiradora, porque não é possível que essas pessoas que estejam na rua, para quem o mundo já acabou, que elas não recebam um aperto de mão, um auxílio, um pedido, um socorro, né? Incrivelmente, ao atender essas pessoas, ao estender a mão para elas e lhes conceder socorro, nós estaremos concedendo socorro a nós mesmos, né? No futuro, porque essa pessoa não passa de ser esse mendigo que vive gritando na minha rua, não passa de um reflexo especular de mim mesmo no futuro. Daí que, enfim, eu acho que eu escreveria coisas semelhantes. A gente vive um estado de pânico permanente e esse estado de pânico, ele não passou, né? No início da pandemia, a gente achava que isso era passageiro, que seria muito rápido. No entanto, eu fiquei 8 meses sem casa, né? E pelo que eu percebo, pela segunda onda do vírus que está acontecendo na Europa agora, né? Aqui vai ser ainda mais brutal do que está acontecendo lá. Ademais, nós temos todas as circunstâncias políticas que enfrentamos no Brasil, onde temos um presidente da República negacionista, que não acredita acha que o vírus foi criado pelos chineses, a vacina. Certamente é produzida pelos chineses para implantar um chip eletrônico que vai ocasionar uma revolução e a tomada da república ou algo assim, uma invasão, né? Sei lá,
estamos sendo administrados por malucos de mau caráter, por criminosos, que ontem mesmo anunciavam na TV sua ideia de privatizar o Sistema Único de Saúde, que é o sistema público de saúde brasileiro, que é o maior do mundo e talvez um dos mais eficazes. Tem muitíssimos problemas, claro. No Brasil nada é perfeito, tudo é imperfeito. Mas o Sistema Único de Saúde daqui é o maior do mundo. É como se fosse, tivesse sido criado por um país comunista ou algo assim, porque todas as pessoas têm uma carteirinha e podem ir a 180 mil postos de saúde que existem, estendidos pelo país. E esse cara quer vender isso, privatizar, tornar um serviço obrigatório, ou seja, excluir ainda mais a população pobre do país dos seus direitos básicos e fundamentais, né? Ou seja, provavelmente, eu só tenho uma única certeza a respeito do que eu escreveria, é que o resultado seria muito triste, assim como eu acho muito melancólico o trecho de diário que eu publiquei e escrevi no diário da pandemia da revista da Universidade do México. Muchísimas gracias, Yoka, por esta sensible respuesta y visibilización de los invisibles, de los otros. Pues, Sergio, pasamos a conversar nosotros. Que de esto se ha tratado todo, ¿no? De esto se trata nuestras vidas, en la escritura también, de conversar. Tú decías en tu artículo que la mitad del tiempo estás escribiendo y la otra mitad estás viajando, estás dando conferencias, entrevistas. Ha cambiado, ¿verdad? Bueno, eso ha cambiado radicalmente. Yo estoy aquí en Managua, en mi encierro. Encierro benigno, porque tengo una casa donde hay un jardín y entonces no siento esa opresión que imagino es la de estar metido en un pequeño apartamento, en un quinto, sexto piso. Y de manera que aquí me rodea siempre el clima tropical. Pero bueno, en Nicaragua no están abiertos todavía los aeropuertos, no hay vuelos regulares, de manera que la perspectiva de viajar es muy lejana y ya comienza a hacer falta, ¿no? Porque hemos estado viviendo una vida virtual en la cultura. Yo hacía mis cuentas este año y ya para diciembre tendré más de 60 participaciones de este tipo, ¿no? A distancia, en distintos festivales, encuentros, porque todo esto se ha activado mucho y es una gran cosa, ¿no? Que haya habido un florecimiento de la comunicación cultural a través de estos medios que la tecnología pone a nuestra disposición. Pero claro, la presencia física, encontrarse con los amigos, encontrarse con la gente en un auditorio, en las ferias de libros, tocar los libros, que para mí son objetos tan sensuales. Estamos viviendo ferias de libros sin libros, que es una gran calamidad, ¿no? Con palabras, pero sin libros, ¿no? ¿Cuándo se va a reanudar este ritmo que yo tenía antes? La desesperanza es no saberlo, porque el año que viene todavía pinta muy mal. Todo es incertidumbre, todo es espera de algo que no se sabe si se va a concretar o no, sobre todo para quienes estamos en la franja de los más vulnerables. No se sabe cuándo tendremos esa autorización sanitaria de poder movernos con menor riesgo. La vacuna sigue siendo todavía algo improbable para mí, mientras no vea que alguien se la pone por primera vez y que es efectiva, ¿no? En fin, pero bueno, estas son las incertidumbres del tiempo, este tiempo terrible que nos ha tocado vivir. Quería justamente, me parece que el texto con el que colaboraste al diario de la pandemia, Nuestros días felices en el infierno, aborda de manera muy sensible este tema difícil, digamos, de la franja de edad de la vejez. Y quería preguntarte, Sergio, si tú tuvieras como Yoka, Kiara o Carolina, ¿no?
te pusiéramos una soga al cuello y te dijéramos, te colgamos o escribes otro artículo para el diario de la pandemia 6 meses más tarde. ¿Ahondarías en los temas que lanzaste en la primera ocasión, que era sobre todo sobre la incertidumbre y el envejecimiento? ¿O irías hacia otras reflexiones? Yo creo que yo podría ahondar más en este tema, porque bueno, cuando escribí hace 6 meses este texto, pues es un poquito menos viejo que ahora. Eso es un proceso que nada tiene que ver con la pandemia. Pero claro, yo no me siento de ninguna manera un viejo marginal, alguien que no tiene ya proyectos. Yo estoy lleno de proyectos y yo creo que la juventud está en los proyectos. En saber que uno tiene por delante una perspectiva de vida en la escritura, en los libros, que uno no se almacena a sí mismo. Y en ese sentido yo me siento muy animoso, muy bien, pandemia o no pandemia. Uh-huh. Y lo que yo he hecho es sacarle partido a esta situación donde me han impuesto la soledad. Porque la soledad es connatural a esta situación de la pandemia. Entonces a un escritor siempre le hace falta soledad. Porque la escritura es un asunto muy íntimo, muy, muy personal, sentarse frente al computador sin nadie que perturbe ese acto de creación. Quizá ahora se ha prolongado de manera muy exagerada, porque si yo trabajaba 4 horas diarias, pues hoy yo tengo 8 o 10 horas a mi disposición y el riesgo que se vuelva lo contrario, un vicio de aislamiento. Es como una droga, ¿no? Que hay que saber uno hasta dónde lo afecta o no lo afecta. Pero yo estoy, digamos, conmigo mismo y con mi trabajo de escritor feliz. De manera que si me tocara escribir de nuevo, yo haría esta reflexión. Sin embargo, algunos escritores, o sea, quisiera saber estas 4 horas de escritura, que dices que ahorita dispones de más, ¿las puedes realmente ocupar en la escritura? ¿O son horas que tienen que reinventarse de alguna manera? O sea, porque todas las experiencias de escritores han sido muy distintas en este sentido, ¿no? Hay quienes dicen a mí, ¿verdad? Sí, se llama la inspiración, es algo administrado, ¿no? Uno se sienta y a trabajar. Y el día que no se le ocurre crear, pues yo lo que hago es volver hacia atrás y corrijo. Pero siempre estoy en el trabajo creativo, de alguna manera, ¿no? Perdona que te interrumpí. No, estaba nada más comentando en las distintas soledades. La sorpresa que nos causaba al leer algunas entradas del diario, que por supuesto que todos los escritores necesitan soledad, pero algunos necesitan una soledad escogida. No obligatoria. Una soledad que es forzosa, precisamente les cortaba la palabra. Sí, no, obviamente, no, obviamente. Pero esa es la situación en que estamos. Es decir, que yo no puedo escoger. Yo me aburro en la mañana un rato de estar escribiendo y me puedo ir al café de la esquina a tomarme un café con alguien, nos citamos y hablamos algo para distraerme del trabajo que estoy haciendo, pero esa oportunidad está cerrada. Entonces yo tengo que estar moviéndome dentro de estas 4 paredes que son mi clausura y a la vez mi refugio. Como te decía, administrar la soledad de manera que no se te vuelva dominante. Y que meterse dentro del ámbito de la escritura no se vuelva vicioso, ¿no? Hay que saber cómo hacer otras cosas. Sergio, vamos a ver qué nos dice Carolina Ramqvist sobre su hipotética participación. Bueno, lo digo hipotético ahora, pero ya verán si un día les tocamos a la puerta con necesidades de textos. Pero, ¿qué nos dice Carolina Rankvist desde Suecia, Gotemburgo, sobre este tema? Pongamos el video.
If I was to write for the journal, the pandemic journal today, I would probably write something about hope and about the human unwillingness to comprehend that a bad situation will inevitably get a lot worse. How we cannot plan for the future, not only because we cannot make plans since we don't know what is possible and what is not possible, but also because we don't want to think about what lies ahead. We don't want to realize that a bad thing won't go away. And I would write about the wanting to be together. When I wrote this piece for the pandemic journal, I was quite comfortable with social distancing, and I was minding my work. I was staying at home, writing and reading, and my life just went on as usual. And I think today I miss everything about ordinary life, all these things that I usually maybe withdraw from more than others, since I am a writer and since I need this space to be able to write. But I think today I would write about the wanting to be together, the longing for touching strangers, for holding others, for kissing someone who is not in my immediate family. During the first 6 months, I enjoyed having a lot more peace and calm than usual, but now I'm more and more starting to feel that I want to take part in things physically. I want to meet people. I want to look at someone and talk to them, to hear their voice straight from their mouth. And I'm thinking of what it is that makes us human, about wanting these things and wanting to go on with the ceremonies that we are used to arranging in order to understand our lives. And so in my country, there's the idea of the individual responsibility and of common sense in terms of restrictions. I mean, we have this strategy of individual responsibility rather than hard restrictions. And I have been very happy with this, of course, since my life has not been altered that much. But at the same time, I see how we overestimate our own ability to be responsible in every situation. And there is this notion that everyone will behave correctly, but actually, I keep on finding that we don't. I mean, I am a very responsible person, but for instance, yesterday I went to a restaurant and I sat down close to strangers. I sat close to people who are not in my immediate family. I held a friend who was crying in my arms and I wanted to hold her more and I wanted to hug her. I did not. The week before, I went to a book launch in a private studio. I stood close to strangers. I even pretended that everything was back to usual, I think. I forgot about everything related to the coronavirus. I think everyone who was in that room probably forgot about it. I was not responsible, but I was probably human. Very much, Carolina, for your message. Sergio, entre la audiencia tenemos algunas preguntas. Es hora de externarlas. Alejandro Gaitán pregunta. Escribe. La reacción de muchos gobiernos en el mundo ha sido la negación de la enfermedad o de las medidas de contención, como el uso también del cubrebocas. Ha sido una responsabilidad colectiva, entonces. Pero, ¿por qué parece que los gobiernos de Latinoamérica arrastran una histórica terquedad para actuar frente a los retos reales? Creo que lo leí muy mal, pero lo que nos pregunta Alejandro Gaitán es si ha sido una responsabilidad no de los gobiernos que han dejado la responsabilidad sobre la sociedad civil del uso del cubrebocas y las medidas de contención,
¿Por qué en Latinoamérica en especial los gobiernos arrastran esta histórica terquedad para actuar frente a los retos reales? Yo creo que no es un asunto solo de los gobiernos de América Latina. Este es un fenómeno que lo estamos viendo en el mundo. Los gobiernos que han asumido una actitud responsable frente a las medidas sanitarias que es necesario tomar. Gobiernos encabezados generalmente por mujeres son los que se han comportado mejor. Ese es un dato que no hay que echar en saco roto. Pero yo creo que aquí el problema, y ya me acerco más a América Latina, es que cada presidente llega con un proyecto, con una visión que le parece que no debe ser interrumpida de ninguna manera. Algunos porque saben que se van a quedar 4, 5 o 6 años en el gobierno nada más y aspiran a dejar algún tipo de huella. Otros porque tienen una vocación más autoritaria y quieren estar más allá. Pero en todo caso, la negación para mí es una consecuencia de la interrupción abrupta de este proyecto. El hecho de que va a caer la economía drásticamente, como ha caído en América Latina, 10, 15, 8%, que son caídas terribles, que nos hace retroceder una década, 8, 5 años atrás de cómo estaba el Producto Interno Bruto entonces. Se deteriora la capacidad de respuesta que el gobierno tiene frente a obras de infraestructura, frente a la misma atención social. Es decir, es una interrupción abrupta de los proyectos personales de cada presidente. Y otros porque se entregan de manera disoluta, digamos, a la negación. Es decir, nos vamos al extremo de Bolsonaro, que se parece mucho al de Trump. Porque son proyectos mesiánicos que se ven aún más interrumpidos. Entonces, si nos ponemos la mascarilla, vamos a ahuyentar los negocios. ¿Pero qué negocios? No hay que cerrar restaurantes porque se interrumpe la economía. No hay que cerrar los vuelos. Esa negación hubo al principio de parte de Trump de cerrar los vuelos a Europa. De manera que es una burbuja que se ha roto. Es una burbuja de ilusión de que este camino al desarrollo o a la transformación económica que yo como presidente dirijo me hace enfrentarme a una especie de enemigo, aquel que combatir con el desdén. Es decir, la pandemia se vuelve un enemigo al que no hay que hacerle caso. ¿Y podrías desarrollar un poco esta idea de las dirigentes mujeres que no hay que perder de vista? Porque yo creo que de promedio aquí hay otro tipo de sensibilidad y de orden lejos de este criterio patriarcal de lo que es asumir el poder en un país. Si no, en América Latina siempre tenemos el esquema este del patriarca que es dueño de voluntades, que es el que sabe únicamente, el único que sabe cómo se hacen las cosas. Mientras que esta sensibilidad de la mujer introduce otro tipo de visión sobre la sociedad. No se trata de que la sociedad se va a arruinar al fin y al cabo, sino que hay que preservarla de los males que la rodean. Y esa es una visión muy importante. Lo vimos en Alemania, lo vimos en Nueva Zelanda y ha funcionado muy bien. Por supuesto. La pregunta de Hilda Victoria. ¿Cómo crees, Sergio Ramírez, que la pandemia va a cambiar nuestra forma de leer si todo se dirige vertiginosamente hacia la virtualidad? Ya lo está cambiando. Yo creo que, vamos a ver, hubo un momento en que el libro virtual ganó terreno, cuando se inventaron los e-books, cuando se inventaron estos programas de lecturas, o sea, hace unos 20 años. Y todo el mundo pensó que el libro de papel iba a desaparecer, pero el libro de papel vino recuperando terreno. Y hasta antes de la pandemia, la venta por parte de las librerías, por parte de las cadenas y de las editoriales, la venta de libros electrónicos era un pequeño porcentaje de la venta total de los libros. Es decir, la mayor parte, 95-96%, seguía correspondiendo a los libros de papel. Había habido una gran recuperación de terreno.
Pero lo que pasa es que aquí, con la pandemia, se interrumpe o se anula el eslabón principal, que es la librería. Es decir, las librerías comienzan no solo a cerrar, se comienzan a quebrar. Muchas librerías no han podido resistir esta crisis. Y entonces, al interrumpirse este polo de transmisión de libro que es la librería, entonces lo único que puede llegar a nuestras manos de manera inmediata, directa, si queremos algo, leer con urgencia, alguna novedad, lo que sea, es el libro electrónico. Y ahora, por primera vez, las editoriales están publicando ediciones que solamente son electrónicas. Y solo dejan para el papel algún tipo de libro. Este es un cambio. Este es un cambio provocado por la pandemia. Entonces, lo que nos tenemos que hacer cargo es que la pandemia está provocando transformaciones en nuestra cultura, en nuestra manera de leer, que se van a quedar. Así como en la educación. En la educación ya hay cambios irreversibles. Muchas clases se van a quedar a distancia en las universidades, en los colegios. Y yo me imagino que solamente los seminarios, los grupos más pequeños de especialización van a quedar de manera presencial, pero esas clases magistrales de 300, 400 estudiantes, eso va a cambiar mucho. ¿Se va a perder? ¿Crees que vamos a hacer una precarización de la educación a través de esta modalidad a distancia? No, porque son herramientas que al fin y al cabo se aprenden a administrar bien. Y yo creo que muchas de ellas tienen grandes ventajas. No es lo mismo estar sentado en un anfiteatro en la última fila donde hay 400 estudiantes viendo allá en la lejanía al profesor que está explicando, que tenerlo aquí como te estoy viendo a ti, ¿no? Cara a cara. Y cuando en la pantalla me pueden intercambiar la pizarra, ¿no? Me pueden poner la pizarra con las explicaciones que el profesor está haciendo. Yo creo que tiene muchas ventajas. Pues sí, pero tiene también muchos fuimos a la universidad con un propósito alejado de las clases, no forzosamente centrado en las clases que se daban, ¿no? Suceden muchas cosas en una universidad. No, claro, eso es insustituible. Uno hace la vida en la universidad, es decir, el momento crucial de la vida. Yo llegué a la universidad cuando tenía 17 años, salí de ahí cuando tenía 21, y la parte esencial de mi formación como persona, de mi experiencia de vida política, social, amorosa, todo se da allí, en esa etapa. Entonces, claro, eso no lo puede sustituir una pantalla nunca. Y en cuanto a la librería, podemos considerar que tenemos librerías virtuales también. Es decir, si uno va, voy a poner como unos pequeños ejemplos, si uno va a las distintas plataformas que venden libros, incluso que prestan libros, hay unas plataformas en las que hay toda una selección de libros muy, muy amplia y uno puede hojearlos y pedirlos un rato por una pequeña mensualidad, como si uno estuviera escrito una biblioteca, agarra el libro, lo lee, lo regresa y agarra otro, ¿no? Pues agarra hasta 3 o 4 al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la sorpresa de los libros que están junto al libro que uno busca también está, puesto que hay propuestas, o sea, inmediatamente vienen libros similares o vienen gente que reseñó unos libros de ese estilo. ¿Qué tan alejado está esto de la... Para ti, que seguramente frecuentaste librerías por tantos años más que nosotros, y eso que ya llevamos muchos años frecuentándolos, ¿qué hay de irreemplazable que no podemos encontrar en estas plataformas? Yo creo que lo irreemplazable es que para mí el libro con objetos es un objeto sensual. El libro se abre, se huele, se toca, es muy sensual. Se le da vuelta, es un rito para mí acariciar un libro y después llevármelo, ¿no? Si me gusta llevármelo, eso de que me metan los libros en una bolsa, ir yo en la calle con mi bolsa de libros que he comprado, que sé que van a tener un lugar conmigo en mi biblioteca, que van a ser mi compañía, eso no lo sustituye ninguna ficción, porque lo virtual es una ficción. Lo virtual es una ficción que imita la realidad, si tú te fijas sí. Bien. No, los libros impresos imitaban a los manuscritos también. Claro, si tú abres un libro virtual, puedes poner la página mate, agrandar la letra, pero siempre es la ficción de un libro impreso. No hay otra manera de verlo. Entonces,
Yo no puedo responder ahorita cómo dentro de 10 años, si esta corriente no cambia de curso, se van a ver los libros, porque la cultura va cambiando y la apreciación de las cosas con las cuales nos relacionamos obviamente va cambiando. Si ya nos vamos a ver acostumbrados, los que lleguen a ese momento se van a ver acostumbrados a tener en sus manos un libro virtual en lugar de un libro de papel. Se van a desarrollar su propia imaginación en torno a ese objeto, digamos. Regresando un poco, va una última pregunta que vuelve un poco a este ejercicio del diario. Mariana Vargas, ¿por qué es importante la memoria colectiva en tiempo de crisis? Bueno, porque la memoria nos fija en un medio, en una cultura, nos fija en los afectos, nos fija en las relaciones. Yo creo que ahora que estamos solos, tenemos tiempo de volver a los álbumes familiares, de revisar nuestra vida familiar hacia atrás, la vida social, recapacitar sobre nuestra propia memoria olvidada. Tendemos a olvidar mucho. Y en este mundo en donde hay tanta distracción banal, tanta distracción superficial, hay que aprender a buscar a profundidad. Porque aquí, en estas pantallas, pasa de todo, ¿no? Pasa lo banal, pero también pasa lo profundo. Y nosotros podemos almacenar en nuestros discos duros y también en nuestra memoria cosas que no deben ser olvidadas. En primer lugar, la memoria de nuestro propio país. Donde crecimos, donde nacimos, donde hemos vivido, que tiene su propia memoria colectiva y que no debemos despreciar nunca, por amarga que parezca muchas veces. Es nuestra memoria y debemos cultivarla. Y en cuanto al ejercicio concreto del diario de la pandemia, donde son estas escrituras que todavía no tienen el horizonte del tiempo, ¿no? El del horizonte que necesita toda experiencia para ser contada de manera literaria, quizás más elaborada, son estos apuntes de momento, estos apuntes de pandemia, de cuarentena. ¿Crees que logran una reflexión colectiva? ¿Se puede profundizar de esta manera en la experiencia? Pues mira, yo cuando se estuvieron publicando en la revista los distintos testimonios, yo estuve leyendo, pero no todos, por supuesto, algunos. A mí, cuando yo tenga este libro en la mano, voy a tener la oportunidad de verlo en su conjunto. Y me parece que es muy importante el registro de una memoria colectiva de cara a examinar lo que nos está ocurriendo ahora y cómo lo van a ver, lo verán otras generaciones en el futuro. No hay del diario, no hay de la gripe española un libro como este, por ejemplo. Y si yo encontrara un libro como este de 1910, 1920, ¿no? Cuando fue la peste de la gripe española, yo podría reflexionar de cómo la sociedad entonces, a través de sus individuos, pudo haber aquel momento de crisis. La crisis de la soledad, del aislamiento, del miedo a la muerte, que eso es tan importante, ¿no? El hecho de que sepamos que la muerte está cercana, que nos puede llegar en el aire, que es lo que caracteriza las pestes a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces a mí me parece que una reflexión redondeada como esta, donde hay nada menos que 140, ¿no? 137 textos. Bueno, por ahí, ¿no? Eso es un documento muy importante. Sí, y muy grandote. Aquí lo tengo para los que todavía no lo conocen. Ya va en camino, Sergio, tu ejemplar. Nos mandaste tu dirección, ¿verdad? Sí, bueno, eso lo arreglamos, ¿no? No olvides hacerlo. Nos vamos a ir. ¿Quieres comentar algo más? Estoy a tus órdenes, ¿no? Pues, ¿no? Hemos terminado. Vamos a irnos con un último comentario de Chiara Valerio, de Italia. Quiero nada más, bueno, pues despedirme a nombre otra vez de la Coordinación de Difusión Cultural, de la Revista de la Universidad de México, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Les queremos recordar que el diario ya está a la venta con 30% de descuento en libros.unam.mx.
Sergio, a ti te quiero agradecer muchísimo este tiempo que nos has dado. Muchas gracias a ti. Gracias por recibirnos en tu casa en Managua. Muchas gracias. Y bueno, pues los voy a dejar con nuestro último video de hoy. Es la participación de Kiara. Hola, Kiara, si estás viéndonos, muchísimas gracias por tu participación y tus respuestas tan iluminadoras y tan puntuales. Ya las verán a las preguntas que te hicimos. Los dejo. Nos leemos por ahí. Gracias. Allora, intanto scriverei di nuovo, perché il diario della pandemia, leggere anche, diciamo, quello che succedeva in altri paesi è stata un nuovo modo per capire che la letteratura unisce le persone, soprattutto fa sì che tu ti possa immedesimare in altri paesi e ad altre latitudini. Sempre classi, cioè partirei sempre da Primo Levi, partirei sempre dalla tregua, partirei sempre dal fatto che si esce dall'orrore mantenendo delle procedure. Noi siamo in un orrore assai diverso, però la procedura è suggerimenti di questo. Dopo in questa che andrebbe comunque specificato che la biologia vale quanto la biografia e che cioè, siccome questo virus ha caratteristiche eminentemente culturali, va abbattuto con strumenti culturali. E quindi la chiusura, per esempio qui in Italia, dei cinema, dei teatri e in parte delle scuole, fa sì che tutta quella possibilità di correggere culturalmente il virus, tu non ce l'abbia più. E questa è una cosa sulla quale scriverei. Sulla natura del virus, che dipende dai nostri comportamenti, e su perché i nostri comportamenti non possono essere valutati solo rispetto all'azione immediatamente precedente, ma devono essere valutati anche insieme al pregresso. Dunque aggiungerei alla prassi la critica della prassi. Io che leggo tanto, anche perché lavoro in una casa editrice che si chiama Marsilio. Tra l'altro il prossimo anno pubblicheremo anche il romanzo di Mariana Enriquez. E quello che ho fatto è rileggere i classici. Ho riletto Il Conte di Montecristo, perché ho pensato una cosa, che quando non hai la relazione con gli esseri umani, allora devi riproporre un canone. E quindi ho la relazione, ho il canone, e non avendo la relazione ho deciso per il canone e mi sono di nuovo richiusa dentro la cella del castello di If insieme a Dantes, insieme alla Abate Faria, a rimparare da capo quello che gli strumenti culturali che poi mi sarebbero serviti per dopo, cioè per che per funzionare esattamente da esperienza debba passare un po' di tempo, cioè tra 20 anni qualcuno che leggerà il diario della pandemia lo troverà un documento e lo troverà un'unica voce, troverà dei sentimenti comuni che noi adesso non vediamo vicino. Io penso che funzioni tutto il caleidoscopio e poi farà, però ci vuole un po' di tempo, Yael, aspettare un po' di tempo per vedere se quello che abbiamo scritto avrà un'unità oppure no. E questo è molto avventuroso, perché potrebbe non averla, però invece potrebbe averla. E chissà che mondo avremmo disegnato 20 anni prima. Questo mi diverte. Che mondo disegnano? Io penso che tutte le scritture da un certo punto in poi sono collettive. Io penso che ciascun libro viva esattamente di tutti i lettori che lo hanno letto. E quindi qui partiamo collettivi. E perché non dovremmo arrivare collettivi? Ci arriveremo e ci sarà anche un'unità di sguardo sul tempo, sui sentimenti, sulle mancanze che adesso non vediamo perché sono troppo vicine, credo.
io penso che c'è qualcosa di sempre virtuale nelle fiere, che sono le parole. Quindi attacchiamoci a questa virtualità che rimane invariata e per i mojito, le birre e altri vini ci rifaremo il prossimo anno. Però le parole sono sempre senza corpo e quindi possiamo essere all'altezza delle parole per un po', speriamo.